¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa. Vamos a saludar a todo el país porque hay gente de todos lados que ve nuestro programa, la revista RA. Estamos muy contentos. Hoy un programa especial, programa aniversario. Si bien el programa sale en muchos canales, obviamente que desde el inicio hasta ahora hemos cumplido 10 años en el aire con esta propuesta. Así que a toda la gente que nos ve a través de distintas señales, sobre todo la señal de América Sports, en donde estamos cumpliendo 100 programas, hace mucho menos también en Canal C de Córdoba y que nos está dando muchas satisfacciones. Bueno, es muy lindo poder festejar. Y para aquellos que nos ven siempre o los que nos han empezado a ver hace muy poquito, vamos a recordar hoy en este programa especial algo de lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Así que comenzamos. Y sigan mandando mensajes, porque si bien no vamos a tener ahora, próximamente, más sorteos para estadías en Córdoba, 3 días, 2 noches, lo vamos a seguir haciendo ni bien pasen las vacaciones. Así que vos mandá tu SMS o WhatsApp al teléfono de la producción con todos tus datos, la palabra viaje, nombre, apellido, últimas 3 cifras del DNI y de dónde sos. Recordamos, programa especial de la revista RA. Florecen los colores. Se enciende la vida. En la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Primavera 2022. Serán tempranos en el vértigo
este programa aniversario hay muchos agradecimientos para hacer, como por ejemplo la gente de la Municipalidad de Tanti, la Municipalidad de Villa Carlos Paz, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Turismo, agradecer a la Defensoría del Pueblo, Mario de Cara, que nos acompaña, gracias Estancia Vieja, Villa Santa Cruz del Lago, la Comuna de Cabalango, a todos, que posibilitan que este programa se vea en tantos canales y en tantos lados tan lindos que lleva nuestra emisión. Así que contentos con eso. Hoy, desde el Hotel Municipal El Alto, en Los Gigantes de Tanti, que se ha vestido de fiesta con esta competencia deportiva que se llama Gorilla Race. Están llegando aquellos competidores de distintas categorías en un esfuerzo muy grande, seguramente, que están haciendo para esta competencia. Seguimos disfrutando mucho material de archivo y que es de excepción, y obviamente que lo queremos seguir compartiendo con ustedes. Disfrutando del lago San Roque. Disfrutando del lago San Roque después de tantos años. Yo soy nacido en Córdoba y he corrido en este club con más de 60 carreras, 70 carreras, del año 63 hasta el 90. He corrido en Córdoba, he corrido en Buenos Aires, en La Plata, en Bahía Blanca, en Mendoza, en el Tucumán. Y bueno, con mis 85 años me estoy dando el gusto en este momento de disfrutar esto que lo llevo adentro en el alma. No obstante, soy de esas personas que siempre he estado allegado a esto porque en el año 79 hice un astillero que todavía lo sigue el hijo en Córdoba. Yo diría que usted es papá de Marcel Pian. Exactamente. Un gran amigo de muchos años. Exactamente, yo soy el padre. Bueno, qué alegría. Lo vi subir recién a la embarcación y bueno, me parece que la vueltita fue muy buena. Sí, tuve un pequeño percance que me quedé sin acelerador, sino todavía estaría girando. Bueno, lo disfruto muchísimo. Un placer enorme, me trajo muchos recuerdos. Marcel, un gran amigo nuestro, que nos acompañó mucho en la radio antes. Bueno, muchas gracias y un placer conocerlo. Bueno, a sus órdenes, cualquier cosita en Córdoba estamos para servirle. Bueno, Francisco Tocco ha llegado de Rosario con una máquina impresionante. ¿Cómo está? Un gusto también que estén ustedes por acá. Esto es un hidroplano de carrera fabricado por el astillero Haroldo Campanile aquí de Córdoba, que compitió en la categoría mojarra en su tiempo y con posterioridad pasó a competir en la categoría fuerza libre con una motorización más elaborada. Sí, ¿hace cuánto que se dedica a este hobby tan lindo? Esto, desde que tengo memoria me dedico a esto. Tenía un familiar, que es el nombre que figura acá, que es Luis Daria, que corrió Añares con bastante éxito acá en Córdoba y en Buenos Aires, y fue el que nos inculcó el cariño por estos aparatos, ¿no? Y bueno, cuando él se retiró, algunos años después, accedió a que nos quedemos con las embarcaciones, y bueno, después de un proceso de restauración completa, la tenemos en orden para funcionar. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Entre 180 y 200 caballos. Hemos visto andar muy bien. Sí, anda bien. Ahora la sacamos por un rateo que, bueno, vamos a ver si lo solucionamos y volvemos al agua. Bueno, han tenido el premio de tener el lago, pero lleno, está muy lindo, creo que mejor que eso, imposible. Sí, y bueno, y para nosotros poder venir acá es un sitio hermosísimo, el entorno, el lago, la tranquilidad del agua para poder realmente desarrollar la velocidad que estos aparatos permiten. Realmente un placer. Bueno, placer, y esperamos que se repita. Sí, esa es la idea. Sí, bueno, señor, esa es la idea. Y muchas gracias también, un saludo grande a toda la gente de Rosario que nos ve mucho. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por haber venido y por haber apoyado la actividad. Let's go.
Tengo muchos agradecimientos, ¿no? Por supuesto, a Esteban Avilés, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y a toda la agencia que siempre han estado acompañándonos a lo largo de estos años y, por supuesto, llevando todo lo que es Córdoba a distintas regiones de nuestro país. Muchas gracias. A los particulares, obviamente, que también va nuestro agradecimiento. Gracias a Cabañas Aljaná de Tanti. Muchísimas gracias, Elman, Gaby, gente excepcional. Que también confían en nuestra producción. Ellos también son propietarios de Parador Mocambo, lugar que siempre estamos invitando que vayan a encontrarse con la naturaleza, pasarla muy bien en el diquecito de Tanti, y que no se van a arrepentir de haber ido. También muchas gracias a Carlos, muchas gracias a su señora, que nos han atendido también en Cabañas La Monada, en Tanti, en la calle San Luis. La verdad que tienen un complejo maravilloso, y a donde también han ido algunos de los ganadores de los 3 días, 2 noches en las sierras de Córdoba, que lo seguimos haciendo. Programa aniversario de la revista RA, así que muchas gracias y seguimos compartiendo buen material. Bueno, ahora los vamos a invitar a ver un video que cuenta la puesta en valor del monumento al poema Bamba, que se realizó en el año 2017. Los restauradores Luis e Iván Rosanova fueron los que se ocuparon de esta tarea, tratando de poner al máximo la belleza de este monumento, que es tan representativo de Estancia Vieja. Esta restauración contó con varios meses de trabajo y de investigación, y se logró reacondicionar todo este espacio, que es este monumento que tanto nos representa en Estancia Vieja, y que cuenta una historia de amor entre dos jóvenes de distintas clases sociales que eran muy opuestas hace varios siglos atrás. Esta leyenda que está retratada en el monumento y que está representada en cada uno de sus personajes en este predio. Estancia Vieja, antigua tierra de Comechingones, lugar apacible que en el siglo XX eligiera don Jorge Martín Furt para instalarse, pero que al tiempo decide vender a don José Muñoz. Fue este brasilero de origen, pero criado en Cruz del Eje, quien en 1945 dio el impulso urbanístico a la región. Fue también quien ideó y diseñó el emblema de la zona, denominado Monumento al Poema Bamba. Para realizar esta obra, don José Muñoz convocó al artista plástico Miguel Pablo Borgarello, quien se radicó en la zona en 1949 para llevar a cabo la imponente escultura que homenajea al poema Bamba, escrito por el doctor Ataliba Herrera, amigo personal de don Muñoz.
Este grupo escultórico, construido en cemento y piedra, tiene 17 metros de altura y abarca una superficie de 209 metros cuadrados. Allí se observa el espíritu y la esencia del poema Bamba, que reúne leyendas y tradiciones de la sierra primitiva. En el año 2016, una de las metas propuestas por la gestión de Adolfo Paricia fue recuperar el monumento a través de la puesta en valor como un referente de esta comunidad. Se comenzaron las gestiones con el gobierno provincial y luego de casi un año de trabajo se ha hecho realidad esta gran restauración. El patrimonio es una herencia y el orgullo de saber que, cómo y por qué somos de la manera en que nos presentamos ante el mundo, pero también nos involucra en compromisos profundos para con la preservación y el conocimiento. Impidiendo la circulación, detenemos a los padres que llevan a sus hijos al colegio, a la empleada que tiene que llegar a la otra punta de la ciudad o al comerciante que intenta recuperarse en tiempos difíciles. No perdamos la empatía y respetemos el derecho de todos. Todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba.
Bueno, amigos, llegamos al final de este programa especial. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Sigan anotándose para los sorteos de 3 días, 2 noches en las sierras de Córdoba, que cuando viene la temporada alta no lo podemos hacer, pero sí vamos almacenando para que ustedes, en el momento que hagamos el sorteo, se puedan venir y compartir unos días con nosotros. Que la pasen bien. Gracias, Fabián Castro. Gracias, Darío Tebay. Mi nombre es Rubén Alvaraz y seguimos disfrutando de este material exquisito que tenemos en un archivo de oro de la revista Rea. Hasta la semana que viene.